pensar que te amé. Today we're in Mexico City, my hometown, and we're about to meet with one of my favorite musicians, Rodrigo de la Cadena. He's the person I know who knows the most about the Mexican song, especially the bolero, the trova yucateca, and the different folk music of each area and region of Mexico. And tonight he has a show at the Teatro de la Ciudad, and we're gonna sneak in backstage to see what he's doing right before the show and see what he has to share with us. Y hoy presento un disco celebrando 15 años de trayectoria que estoy cumpliendo. Felicidades. Muchas gracias. Y celebramos a su vez 100 años del Teatro de la Ciudad, que es este. Ojalá que tengan oportunidad de darse una vuelta por los rincones de este teatro que levantó Esperanza Iris, con mucho esfuerzo, una mujer revolucionaria. Y pues hoy estamos celebrando con una big band estos aniversarios, presentando un nuevo disco que se llama Lo que me piden mis amigos. Pues lo que te piden tus amigos, sabroso. Que yo me considero una de esas amigas que te piden, toca esta y esta. No, en esa tonalidad, no, en esa, y pasas de la guitarra al súbele, piano. Bájale. Y hemos echado varias parrandas juntos cantando es con que mi tú familia. También tienes un repertorio envidiable. Es que, bueno, mi familia, mis tías, les encanta desde siempre el bolero y la canción mexicana. Y son bastante exquisitas. Tú viste que sí, no cualquier no. cosa les gusta. No. Pero tú, bueno. Y el bolero, a través de estos tratamientos que le das tú cuando llevas repertorio mexicano al mundo, pues tú sabes lo que se emociona en las audiencias, tú sabes lo que se provoca y el orgullo que nos causa a nosotros como mexicanos es indescifrable. No podemos decirlo con palabras.